El timbre de una escuela de Encarnación marcó la salida apresurada, pero no para los alumnos, sino para unos delincuentes que intentaron robar y al ser descubiertos, fueron sorprendidos por el machete del cuidador. En la madrugada del lunes, la escuela Río Paraná, ubicada en el barrio Loma Clavel de Encarnación, nuevamente fue blanco de un intento de robo. Computadora, un equipo y tenemos una tele, lo que sería de más valor, ¿verdad? Esta es la segunda visita, la primera visita fue en el año 2005, 2006, por ahí, ¿verdad? Aproximadamente, donde sí ellos abrieron la puerta, rompieron para penetrar y llevaron todo lo que sea equipo de informática. Cerca de tres personas ingresaron a la escuela abriendo un boquete en el techo de la dirección. Una vez dentro de la oficina intentaron encender la luz, pero cometieron un grave error. Escuché el timbre y había sido yo quería prender la luz y tocaban el botón del timbre. Nosotros estábamos despiertos, luego que al mal tiempo estábamos enchufando todas las cosas de la casa y ahí escuchamos el timbre. ¿Viniste para acá? Sí, vine con el machete y le perdí a los que estaban ahí acostados y uno salió hacia el quinchado de la atrás de la escuela. Una criatura de 10, 11 años, pues, y salimos. ¿Y el otro? La otra era más grande, uno tenía como 16 años por ahí. ¿Entre tres? ¿No? Entre tres. ¿No? Generalmente cuando los alumnos se ven en aprietos y marca la hora de salida, se escucha la frase "salvados por la campana". Esta vez no fue para los estudiantes y la salvada fue la escuela.